Accedemos a la página web eruinova.es. Introducimos en el buscador el nombre del curso y pulsamos Buscar. Dentro de la página del curso obtendremos información general del curso, contenidos y forma de matricularnos. Al finalizar la operación, recibirás los materiales necesarios para realizar el curso. Este curso está dirigido a profesionales del sector sanitario que quieran actualizar sus conocimientos. En general, cualquier persona interesada en obtener una formación específica que le permita trabajar como técnico auxiliar de farmacia, dando apoyo a los farmacéuticos en su labor diaria comercial y de asesoramiento al usuario. Los objetivos a alcanzar son: describir el ámbito de actuación del auxiliar de farmacia, ofrecer los conocimientos básicos relativos al mantenimiento y la dispensación de los medicamentos, presentar la legislación farmacéutica básica que necesita conocer un auxiliar de farmacia, indicar las nociones básicas de farmacología, acercar al alumno y alumna a la terminología básica del medicamento y de su elaboración, describir las operaciones básicas de un laboratorio de farmacia y las tareas que deben realizar un auxiliar. Para ello, contamos con dos manuales teóricos que se deben leer a la vez que se responden las distintas cuestiones y ejercicios que se incluyen dentro del cuaderno de ejercicios. En este curso hablaremos de la oficina de farmacia, el mantenimiento de los medicamentos, legislación farmacéutica básica, formas farmacéuticas, sistema circulatorio y aparato respiratorio, dermatológicos, antimicóticos y antiparasitarios, operaciones básicas en el laboratorio de farmacia. Al final de cada tema nos encontramos con un recuerda puntualizando las ideas más relevantes y unas preguntas de autoevaluación. Además, contamos con un CD-ROM ilustrativo donde veremos de forma práctica todo lo aprendido. Se incluye como complemento de consulta donde, de forma interactiva, tendremos acceso a vídeos explicativos del curso. Tendremos acceso al portal de Euroinnova. Al iniciar la sesión, accedemos al portal del alumno. En la página de inicio contamos con ventanas de acceso directo a diversas acciones. En secretaría podremos ver los impresos y fichas de inscripción, visualizar los envíos pendientes, contactar y visualizar nuestras facturas. En gestión documental tendremos una carpeta privada, carpeta de cliente y una de los cursos realizados. También podremos visualizar un itinerario de cada curso en el que estemos matriculados. En la sección de mi cuenta podremos acceder a nuestro perfil y modificar los datos de la cuenta. En la sección del campo virtual accedemos al contenido de los cursos online. Desde aquí podremos acceder a los cursos, a la documentación y contactar. Dentro de un curso podremos ver los contenidos del temario. Vídeos explicativos. Recuerdas. Preguntas de autoevaluación. Contactar con el tutor del curso. Ver el progreso que llevamos dentro del curso. Y dar por finalizado dicho curso. En la sección de bolsa de empleo tendremos acceso a una lista de ofertas de trabajo. Podremos generar nuestro currículum vitae y visualizaremos el estado de cada petición de trabajo realizado. Dentro del portal del alumno, desde aquí podremos suscribirnos a alguna oferta de trabajo. Accederemos al blog de Euroinnova o al que creemos nosotros. Podremos ver nuestras acciones formativas y su estado de progresión. En esta ventana tendremos acceso a un sinfín de recursos educativos proporcionados por los mismos alumnos que forman parte de este complejo. Además, podremos subir nuestros propios recursos. Visualizaremos las últimas noticias de interés, la documentación, etc.